Atándome el pelo. ¿Cómo va? Sí, bueno. Hola chicas, hola Silvia, hola Tali, Taller Justa Ibarra, Dani Soto, Victoria. ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno. Tengo un día, chicas. Dormí re mal. Así que hoy me van a tener que perdonar todas las cosas que suelen pasarme y que ustedes me las perdonan. Bueno, hoy me las van a tener que perdonar. Hola Mirta, buenas tardes. Bueno, mientras se van sumando, vamos a esperar un cachitín. Hola Mari, mi amiga del alma. Mariel. Mariel era, les cuento la historia de Mariel, mientras se van uniendo. Fue alumna mía de cuando yo trabajaba en Utilísima y creo que Tommy era re bebé, el más grandote. Y esas cosas nos terminamos haciendo amigas entrañables. Fue alumna y ahora es amiga y siempre me ayuda un montonazo. ¿Te gustan mis blusas? Bueno, sí, vieron qué lindas que son. Es así. Siempre muy discreto lo mío. Todo el color medio. Bueno, acá también se ve, ¿no? México, Vela, muy bien. Bueno, saludos desde Claromecó. ¡Ay, Samantha! Bueno, vamos a empezar. Como les dije, hoy tengo un día de esos que estoy como dispersa, así que vamos a ver qué es lo que sale. La propuesta de hoy es, o en realidad la propuesta que voy a hacerles de ahora en más, es enseñar diferentes técnicas. Soy escorpiana, sépanlo, y me canso y me aburro muy rápido. Entonces, y soy como muy inquieta y todo el tiempo estoy tratando de hacer cosas nuevas y probando y enseguida me aburro. Entonces, la idea de hoy es, que les quiero proponer hoy, es que, ¡ay! ¿Desde qué? ¿Dinamarca? ¡Oh! Bueno, la idea que les propongo hoy es que les voy a ir enseñando diferentes técnicas, diferentes puntos. Por ejemplo, hoy vamos a hacer tres puntos nuevos, que los vamos a poder aplicar en los mandalas que ya veníamos haciendo. Pero la idea es que tal vez vamos a hacer como un picoteo de técnicas y después voy a ver de qué manera las podemos ir uniendo. ¿Se entendió? Bueno, voy a arrancar, como ya les dije, dispersa totalmente. Pero bueno, voy a intentar que esto sea lo mejor posible. Vamos a mirar acá. Ahí está. Ahí, bueno, ahora me empezaron a mandar mensajes, así que voy a desactivar los mensajes un cachitín, así no me distraigo más de lo que me suelo distraer, y después volvemos a conectarnos, ¿sí? Bueno, voy a apagar acá los mensajes. No es de Ortiva, sino es para que se vea. Bueno, mire, veníamos bordando. Ya teníamos estos puntos que fuimos aprendiendo. Hoy les voy a enseñar a hacer esto. ¿Sí? Yo lo hice una sola vuelta, pero ahora van a ver. Quiero mostrarles esto. Este flequerío, a ver si se ve ahí. ¿Ven? Que tiene como volumen 3B. Esto es producto de un error. Quise hacer líneas rectas y hacer esas diagonales que se acuerdan que les había dicho que formábamos los triángulos. Bueno, los hice. Cuando los terminé, lo miré, mucho no me gustaba, traté de desarmar, era muy difícil desarmar como quería, que era como aprovechando la lana, no porque la fuera a volver a usar, pero era, bueno, volver para atrás, entonces metí tijera. Cuando metí tijera, me quedaron estos cositos que me encantaron, paso a decirles, me gustó mucho. A ver, voy a chequear el volumen, porque suelo... A ver, esperen, aguanten. No, lo tenía bien el volumen. Bueno, entonces, me gustaron como quedaron y dije, tiene onda, lo voy a dejar. No quiere decir que cuando termine la cuarentena estos flecos sigan estando, pero lo más probable es que sí. Es probar nada más. Entonces, me quedaron, ¿ven? A ver, ahí, esos flecunchos. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Les voy a enseñar a hacer y giro, ¿eh? Y ahora van a tener que sumarse de la total paciencia porque no sé si no pude practicar, así que no sé si se va a ver bien o no, meto los dedos o no, así que vamos a ver. Voy a poner comentarios nada más que para que me digan si se ve o no.
No, no los voy a poner. No, me voy a quedar así. Voy a mirarlo solita. Bueno, acá vamos. Tenemos una tandita. A ver ahí. Ahí la voy a tener que poner. Esperen que voy a buscar una cajita, como el otro día. Acabo de tirar todo lo que se puedan imaginar. Buah, ahí va. Listo. Entonces, les voy a enseñar a hacer ese punto que está, a mí me encanta, que sirve para hacer un montón de, como si fuera una red. Y eso está buenísimo. Lo voy a hacer en color contrastante, nada más que para que ustedes puedan ver el proceso, ¿sí? Puse los comentarios nada más que para ver si seguía conectada mientras enhebro la agujita. Bueno, entonces, perfecto. Ahora sí, desconecto, ¿eh? Chao. Se me quedan calladitas. Muy bien. Voy a empezar acá. A ver, ahí. Todo me hace sombra. Bueno. Tengo la primera hilera hecha con el punto atrás. Entonces voy a salir por debajo de este primer puntito. Acá. ¿Sí? Ah, esperen que estoy bordando al revés. Ya les dije que andaba mal hoy, chicas. Perdón. Ahí. ¿Saben lo que pasa? Yo practico un montonazo. Esto que parece muy improvisado, no es así. Está practicado y hoy no pude practicar nada. Entonces me cuesta mostrar. Más allá de mis propios pensamientos que me tienen dispersa. Bueno, ahí está. Pincho. Me voy a venir acá arriba y voy a pasar por adentro de esta lazada. Por adentro de esa la primer lazada. Y como siempre decíamos, dejamos el anillito. Entonces saco. Yo lo estoy haciendo en colores diferentes para que se vea. Se forma como un primer rulito. Otra vez, vuelvo por arriba. Paso. Y se forma otro rulito. Acuérdense lo que les decía cuando hicimos las campanitas. No estrangulen, porque si aprietan, tiran demasiado, esto se va a estrangular. Y no vamos a poder después utilizar la vuelta siguiente. Otra vez. Entro y paso. Bueno, ahora voy a activar los comentarios mientras yo sigo bordando un par más para mostrarles cómo vamos a la segunda vuelta. Ahí va. Listo. A ver, activo, así me cuenta. ¿Vamos bien? Después saludo a todas las que me están saludando, que son divinas. Ahí. Muy bien. Vuelvo otra vez. Paso por adentro del anillito. Y se ve. Chile ahí siempre presente. Hoy me decía Loreto, que no le estaba llevando mi bloque, y le contaba que tengo tantas actividades que me cuesta hacer todas, pero que ya, como ese es uno por semana, para el sábado voy a tener mi tarea lista. Bueno, últimos dos. Listo. Este punto es hermoso, y ahora van a ver cuando vuelvo para el otro lado. Porque este punto me permite hacer un montón de estructuras que después en algún momento, como había muchas que me decían que querían que les enseñe a hacer tramas, van a ver qué lindo que es. Hice la primera vuelta. Me voy a la segunda. Ahora desactúo, desactivo. Desactúo. Dios. Ahí está. A ver. Perfecto. Para que se pueda ver. Ahora voy a agarrar la lana por acá y voy a empezar a entrar en cada una de estas lazadas que habíamos hecho antes. Este es un punto que queda aéreo. Ven que va quedando ya en el aire. Entonces sostengo la lana, me meto adentro de la lazadita, tiro y se va formando.
Si aprieto, me queda más cerradito. Si dejo más suelto, obviamente me queda más abiertito. Si me escucharan en Utilísima, que les hablo en disminutivo, me cuelgan de una palmera. Teníamos terminantemente prohibido hablar en disminutivo y tenían razón. Ahí va. Voy a hacer uno más porque les quiero mostrar qué es lo que se puede hacer con esto. Ahí estamos. ¿Ven? Voy a mirar a ver cómo van, si vamos entendiendo. ¿Se va entendiendo? ¿Eh? ¿Cómo fui? Fui y vine por el mismo. Ahora yo podría empezar a hacer, por ejemplo, un pico con esto. Me voy a ir a la otra vuelta. Un pico, un triángulo, una figura totalmente irregular. Yo ahora lo estoy haciendo medio a mi gusto, medio flojón, porque para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, ¿ven? Ahí paro y me vuelvo para el otro lado. A ver, me vengo para acá. Me vengo para acá. Y voy a hacer uno más. Miren. ¿Se notó? ¿Se ve cómo queda? Hola, Agus. Me quedan, ¿ven? Sueltito. Podría decir, quiero llevarlo para arriba y hacia un costado. Puedo decir, lo quiero meter por abajo y hacer un tipo un tunelcito, lo que quieran. O cortan acá. No, no van a cortar acá, les voy a mostrar dónde cortan. Y podrían hacer, ahora se me está ocurriendo en este momento, todos banderines, por ejemplo. Si quisiera cortar acá, si lo voy a pinchar, ¿sí? Si lo voy a pinchar, porque quiero que esto me forme una estructura X donde le queda asentado, tuc, listo, ya está. No pasa nada, remato por atrás. Pero si no voy a pinchar, no puedo cortar la lana en este punto. No puedo cortar la lana en ese punto porque se me va a destejer, desbordar en este caso. Entonces, lo que tengo que hacer, esperen que enhebro de vuelta, ahí está. Lo que tengo que hacer es ir enganchando la lana por uno de los dos costados, ya sea cualquiera de los dos, hasta llegar otra vez a la tela. Voy como avanzando hasta llegar a la tela. Una vez que llegué a la tela, ahí sí, pincho y remato por atrás. Listo, terminado el problema. ¿Les gustó? ¿Eh? ¿Se vio bien ese punto como es? Ahora les voy a mostrar en qué lugar del mandala lo apliqué. Es acá. Lo hice en este. Sigo teniendo problemas con la luz y me da una rabia que ni les cuento. Ahí. A ver, ahí. ¿Ven? Hice toda esta vuelta. Hice una sola vuelta nada más. Hice toda una sola vueltita de ese punto que podría haber. En realidad iba a ser hasta acá arriba. Y después empecé a tirar, como siempre, líneas. Y me quedo ahí porque algo seguramente va a aparecer o vamos a inventar por ahí. ¿Listo ese punto? Vamos con otro. Hoy las tengo. Chicas, hay tanto para hacer, tanto que tenemos que apurar. Bueno, vengo otra vez para acá. A ver, buenísimo para hacer tira de banderines, Carla. Sí, viste, se me ha ocurrido recién en este instante, ¿eh? O sea, nada, nada de haberlo pensado antes. Bueno, vamos con otro punto. Les voy a enseñar a hacer una trama acá, que puede ser solo en línea recta o en este caso, como hice yo, con un círculo. Esperen, que agarramos. Oh, perdí las lanas que me había separado. No, si les dije que estaba terrible hoy, ¿eh? Bueno, no sé dónde dejé. Bueno, voy a empezar con roja, pero después necesito otros colores para poder enseñarles. No, hoy es esos días, chicas. Muy bien, vamos acá. Cuando tienen que hacer una trama, que tengo que tirar líneas paralelas, ¿sí? Que tengo que tirar líneas paralelas y tengo un círculo,
Consejo, no empiecen nunca por... Bah, no consejo, lo que a mí me sirve, ustedes hagan lo que quieran, pero a mí me cuesta mucho más empezar desde una punta y llegar hasta el otro extremo. Entonces, lo que hago es arrancar siempre en el centro. Como acá, yo ya tenía el puntito marcado porque me lo había marcado el compás, esto es fácil. A ver ahí si se ve. A ver si se ve, si lo giro al revés. Espera. Tal vez ahí se ve un poco mejor. Ahí. Entonces, voy a empezar por el centro de mi círculo. Me voy al otro extremo. Ahí. Y ahora, esperen porque ahí está. Ahora me vengo cerquita para el lado. No, no puedo ver, se imaginan que en esta posición veo poco y nada. Bueno, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Otra vez es la tensión con la que yo tiro de la lana. Si tiro muy apretado, es muy probable que cuando saque la tela del bastidor el círculo se me haya achicado. Entonces, acuérdense de que la tensión tiene que estar, yo tengo que pasar el dedo y no tiene que estar la tela como apretada. Así van haciendo una puntadita al lado de la otra. Para esta técnica que les voy a enseñar, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el número de estas lazadas sea impar. Acuérdense, necesito tener para esta técnica números impares. ¿Por qué? Porque yo voy a ir pasando por arriba y por abajo y si no después me quedan todas iguales las vueltas. Entonces, si las tengo impares, me quedan bien. Bueno, ahí voy. A ver, vamos a poner algún comentario, a ver qué me cuentan. ¿Se entendió esto? Si yo la trama, esto se llama hacer trama y urdimbre. Si yo la trama y la urdimbre las hago del mismo color, me queda un entrelazado re lindo, todo el mismo. Es como un efecto telar. Muy bien, listo. Pero acá, a propósito, hice mitad en un color y mitad en otro. ¿Para qué? Para que probemos a ver qué es lo que pasa. Entonces voy a arrancar ahora con este color. Y me había preparado una lana de otro verde, pero la perdí por el camino, qué sé yo lo que habré hecho. Bueno, no importa. Entonces, me parece muy bien, Tere, que estén atentas. Y pues, por eso no comentamos. ¡Hola, Marina! Bueno, ya está, para no distraerme. Una vez que ya tuve la trama hecha, voy a hacer en sentido contrario. Entonces, estas las tenía horizontales, ahora voy a empezar vertical. Y otra vez empiezo por el centro. Arranco acá por el centro. Consejo, usen la parte de atrás de la aguja para evitar que se enganche la lana con la puntita o una aguja con lana sin punta. Entonces, a ver, ahí. Voy a ir. Este paso por abajo, el primero voy por abajo, el segundo voy por arriba. Por abajo, por arriba. Por abajo, por arriba. Y así hasta llegar al otro extremo. A ver qué pasa. Ayer les dije que iba a poner música y me olvidé. Oh, hoy gracias que pude conectarme. Estaba... A ver, ahí. Perfecto. Cuando llegue al otro lado, tu, 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 paso. Acá acomodo. ¿Sí? Acomodo. Y tengo que pinchar. Hay algunas veces que no es necesario pinchar y volver a salir. Sobre todo cuando hacen rectángulos. Pero cuando hago círculos, siempre pincho. Bueno, tal vez por la posición en la que yo estoy bordando, no me va a quedar perfectamente derechita las líneas, pero bueno, no importa. También a veces está bueno, no tanta perfección. Bueno, entonces ahora voy a salir pegadita a la puntadita que hice al lado. No quiere decir que tengo que salir en el mismo lugar, ojo. A ver, no salgan en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque las puntadas, la lana tiene un grosor. Si yo salgo en el mismo lugar, se me montan. Entonces tengo que dejar como calcular ese grosor que tiene la lana, como para que las puntadas me queden todas las lanas una pegada al lado de la otra y no superpuestas.
Bien, vamos para allá. Entonces, en este yo salí por abajo, entonces ahora me va a tocar ir por arriba. Esperen que se me hizo una galleta divina acá atrás. Ahí va. Un galletón, más que galleta. Ahí está, entonces. Este salí por abajo, voy por arriba. Este otro intercalado. Esperen, a ver. Ahí. Intercalo. Intercalo. Ahí. Fíjense cómo se luce en el color contrastante y cómo queda como un color más compacto en el verde. Salgo. Y acá de vuelta. No tironeen. No tironeen porque no quiero que se me pierda la forma del círculo. Bueno, uno más. Y escucha, voy a mirar los comentarios. Entonces vuelvo a salir pegadito. Cerquita, más que pegadito. Ah, no, los tenía puestos los comentarios. A ver, espera. Ahí, así se ve. Último. Entonces, salgo acá. Y este va a ir. Ya este lo miro, lo tengo arriba, así que va a ir abajo. Arriba. Puede ser que alguno se me mezcle porque estoy muy retorcida haciéndolo. Muy bien. Así yo seguiría hasta el final. Fíjense, en el mandala este, yo lo usé acá. Ahí. A ver, ahí. A ver. Donde podré ponerlo para que no les haga sombra. ¿No saben el curso que me dan en casa con el tema de la luz, la sombra, que no me golpee? Bueno, todo me hace sombra. Ahí. ¿Se ve? Es este. ¿Ven? Ahí está. ¿Se ve ahí? Es este el que hice. Muy bien. Después tenía ganas y seguí usando los puntos del punto margarita. Y ven que hice un montón de líneas chiquititas, porque me parece que me voy a entusiasmar y voy a hacer todos estos puntos planitos que hicimos en estos días. Voy a hacer toda una hilera, una al lado de la otra, en diferentes colores, a ver qué es lo que pasa. Bueno, y como me quedaron estos chufletes acá, dije, bueno, vamos a probar, voy a probar de hacer tipo flecos para mostrarles cómo se hacen. Por si quisieran hacer, o sea, a mí este me quedó de casualidad porque lo tuve que cortar, pero si ustedes quieren hacer flequitos de verdad, les muestro cómo se hacen. Porque eso, ahí vienen a rescatarme con la sombra. Ahí está, se dieron cuenta que estaba sudando, chicas. Bueno, voy acá. A ver, voy a agarrar. Qué pobreza franciscana de colores hoy, ¿eh? Todo rojo, porque bueno, es la única lana que me quedó acá al lado el mío. A ver. Desde Verónica ahí están saludando, están todas atentas. Bueno, vamos a hacer unos flecos y que no se nos desarmen. Pincho. Voy a borrar esto. Ahí las callé. No, parece que ahí es peor. Voy a pinchar. Voy a poner el dedo en el largo del fleco que quiera. Pincho. Si yo acá hiciese otro fleco, otra lazada. No, si yo les digo lo que me pasa. Hoy me compro un pato y se me ahoga, chicas. Pinché en el nudo. Increíble. Bueno. No, sí. Cuando venís cruzado todo el día. Eso está bueno porque está parejito. Ahí está. Bien, tengo la primera lazada. Me voy a sostener acá. Me vengo acá.
Voy a hacer otra. Cerquita. Y tengo que ir a hacer como un pequeño punto atrás para frenar y rematar esta lazada, porque después cuando yo corte con los hilos, corro el riesgo de que se me desarme. Entonces, hago, ven, esta pequeña puntada atrás. ¡Tuc! Ahí quedó. ¿Se ve? Ahí quedó enganchado. Voy a hacer otra. Vengo acá. Pincho. Puedo pinchar al lado, puedo pinchar arriba, puedo pinchar abajo. Eso me va a determinar la cantidad de rulos o el largo, la disposición de los rulos que yo quiera hacer. Entonces, tengo acá, levanto, sostengo con el dedo, pincho abajo. ¿Ven? Sostengo y ahora una puntadita atrás. Esa puntada atrás, ahora voy a ver si se ve. Esa puntada atrás tienen que hacer que pase por arriba de estos, de esas dos lazaditas del fleco. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo en un borde y quieren que sea un fleco, está genial, eso ya les hace como una terminación. Si van a hacer un plumerito como el que hice yo, no tienen, es indistinto porque en realidad lo único que esta lazada me está haciendo es trabar la lana para que no se me desarme. Muchas veces cuando yo hago estos plumeritos, lo que hago, en vez de hacer una fila india, o sea, uno al lado del otro, hago algunos más abajo. ¿Ven? Ahí. ¿Se ve? Que hago algunos más abajo. Entonces, esto también hace como una especie de volumen que está buenísimo. Muy bien. Una vez que ustedes ya terminaron de hacer todos los plumeritos, los flequitos, como quieran. Ahí. Bueno. No va, chicas. Quedé ahí. Listo. Ya les mostré cómo se hacen los plumeritos. No puedo hacer más de enroscada. Una vez que ya hicieron todos esos plumeritos, ¿qué hacen? Vienen acá. ¿Sí? Y cortan. Los corto. Y ahora, miren que esto quedan súper agarrados, ¿ven? No se salen más. Entonces, eso está buenísimo, porque entonces si ustedes quieren hacer un borde todo de flequitos, quedó genial. Bueno, creo que ya por hoy transpiré la gota gorda. ¿Cómo se llama el primer punto? No sé. La verdad que no sé cómo se llama el primer punto. Soy un desastre para los nombres de los puntos, pero bueno, no importa. Voy a tratar de averiguártelo, a ver cómo se llama. Bueno, miren, propuestas. Vamos a seguir en estos días de a poco, ir agregando diferentes puntos, pero les propongo una cosa. ¿Qué tal si mañana dejamos un poco esto así ustedes pueden seguir practicando y bordando y viendo por dónde van a ir cada uno de sus mandalas? Muchas veces pasa a mí. Y sobre todo ahora que estoy tan entretenida y tengo tantas otras cosas para hacer, que seguro que no, no, cancelar, esperen que apreté mal. Entonces, muchas veces me pasa que hago el tema este de los mandalas y no me salen. Quedo como trabada, pruebo, pruebo, no me gusta, no me gusta el color, no me gusta nada. Déjenlos, pónganlo por algún lugarcito y lo van mirando. Y cada tanto, cuando pasan, de repente dicen, ah, me parece que lo que no me gusta es este color, cambio el color y quedó bárbaro, o puedo hacer una puntada, voy por otro lado. Propuesta para mañana. Aunque pasado. Después les digo bien si va mañana o pasado, lo más probable es que sea mañana. ¿Quieren que bordemos con mostacillas? ¿Sí? ¿Quieren que bordemos con mostacillas y piedritas? No me vengan a decir. No me vengan a decir que no tienen. Agarran cualquier collar de esos antiguos. Ahora que estamos todas tipo onda Marie Kondo limpiando, busquen. Algún collar tienen que tener con perlitas, mostacillas, lo que venga. Alguna piedra, que puede ser las piedras del jardín, o cualquier piedrita que tengamos. Y les enseño a hacer esto que es otro tipo de bordado 3D, porque esto después también nos va a acercar
abordar mandalas, si quieren, con incrustaciones de elementos. ¿Quieren? Bueno, me alegro. Avisos parroquiales que tenemos todos los días. Acuérdense que ahora tenemos a las 3 de la tarde está Ceci Kaufman, que nos sigue enseñando los bloques. Después a las 4 de la tarde, mix de talleres. Impresionante, chicas, hace bordado español, no sabía qué era cuando me lo propuso. Divino, mírenlo porque ayer no tenía ninguna tela cuadrillé y me lo perdí de bordar, pero hoy ya me conseguí mi pedacito de tela, así que voy a hacer ese bordado porque es espectacular. Y después a las 5 de la tarde está María José Roldán y a las 6 de la tarde se sumó Graciela Ferrari que va a hacernos creo que, no voy a decir qué porque me olvidé. Ah, un patch. Sí, un quilt, unos bloques. Así que, bueno, algo, ¿cómo es el español? Ah, ahora, fíjate en las historias, que ahí están todos los horarios y todos los arroba de cada una para que quede bien. Después igual cualquier cosa, Graciela, te lo paso. Bueno, ¿hay alguna duda de lo que vimos hoy? Feliz por estar con vos. Gracias, Adriana, desde Brasil. ¿Quién hace el bordado español? Ahora lo miramos. Me sale el mix, pero no, mix de talleres, creo que se llama, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, ¿listo? Les mando un beso grande. Nos encontramos ahora en un ratito a las 3 con Cecilia y seguimos trabajando juntas en esta cuarentena. Les mando un besote. Hasta mañana. Finalizar.